canciones y coros. Vamos a hablar de los avances de la cirugía cardíaca en los últimos años, haciendo especial mención a los hitos más importantes, como puede ser en la actualidad la implantación de válvulas aórticas percutáneas o la investigación sobre factores de crecimiento en el posible desarrollo de células madre cardíacas que puedan asentar en el miocardio infartado. Además, haremos un breve recorrido por todos los avances, especialmente en medicina preventiva, que han traído como consecuencia el que la población sea mucho más longeva, y con la longevidad hayan ido apareciendo otro tipo de enfermedades cardíacas que requieren un abordaje técnico algo más complicado de lo que era hace unos años por la edad media de los pacientes. Antes era una edad aproximada o media de unos 50 años, 55, cosa que en la actualidad sobrepasa los 75. Eso hace que los tratamientos tengan que ser un poquito más delicados, dado que a esta edad los pacientes están cargados de patologías colaterales, como pueden ser daño renal, como puede ser daño hepático, como puede ser una arteriosclerosis generalizada y otras enfermedades que pueden poner a riesgo la mortalidad de los pacientes.